Saludos, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y aquí estamos, ¿verdad? Como les prometí esta mañana, vamos a estar haciendo esta receta, ¿verdad? Este dip se llama Buffalo Dip. Y hoy en la mañana, ya ustedes fueron testigos que me di la tarea, ¿verdad? De buscar los ingredientes para realizar este dip. Este Buffalo Dip es un dip espectacular. Lo único que unos ingredientes adicionales, como otras personas también, ¿verdad? Hacen sus propias recetas, pues a mí me encanta también como que añadirle para darle un poquito más de gusto, un poquito más de color, etcétera. Entonces, gracias por haberse conectado bien rapidito. Compartan, chicas, si así lo desean. Y nada, voy a estar mostrándoles rapidito todos los ingredientes. Toda aquella persona que entre pues un poquito más tarde, no se preocupen, porque este videito se va a quedar aquí en esta página. Yo no lo voy a eliminar, ¿verdad? De aquí, de esta página. Van a ver este videito cuantas veces ustedes quieran. Y primero, ¿verdad? Pues nada, como les mencioné, a estar mostrándoles todos los ingredientes. Y aquí yo tengo una serie de ingredientes, pero no es necesario que ustedes le agreguen todos estos ingredientes, ¿ok? Cada cual le va a agregar los ingredientes a como ustedes piensen. Primeramente, importante, las latas de pollo, ¿ok? Pueden utilizar pechuga, pueden utilizar caderas deshuesadas y las cocinan y las desmenuzan y listo. Pero yo voy a estar utilizando el pollo de lata porque, ¿verdad?, un poquito más fácil. Voy a estar haciendo unas recetas de 4 latas de pollo, pero ustedes no tienen que estar, no tienen que hacer la misma cantidad que yo voy a hacer. Si son poquitas o simplemente quieren hacerlos para probar lo que es este Buffalo Dip, simplemente lo que tienen que hacer es hacer 2 latitas o una latita y ya. Los demás ingredientes prácticamente es a gusto. Yo saqué ahí las medidas más o menos a mi gusto, que no es algo como que unas medidas específicas, ¿ok? Ya saben, yo voy a estar utilizando hoy 4 latitas de pollo, 2 barras de queso crema, queso Filadelfia, como muchos lo conocen también. Yo lo estuve cortando las 2 barras en pedacitos para que se me haga un poquito más fácil a la hora de incorporárselo al pollo, ¿ok? Entonces, también tengo aquí una cucharada de pasta de ajo. Esto es simplemente ajo molido con un poquito de aceite y listo, ¿ok? Tengo por aquí también, que estuve cortando y dejando todo listo, un poquito de cebolla picoteadita, un poquito de pimiento de cocinar picadito, y esto es cebollín, ¿ok? Cebollín es para el final, para darle un toquecito adicional a este Buffalo Dip, ¿ok? Tengo también queso rallado, como aquí me queda poquito, por eso es que ven 2 paquetes, porque me queda poquito aquí y necesito bastante cantidad de queso. Opcional, yo le voy a agregar también 2 o 3 pedacitos de bacon. Este es bacon real, lo pueden conseguir en Sam o en cualquier supermercado también. Posiblemente esta misma marca no la van a conseguir en cualquier supermercado porque esta es la marca de Sam, pero sí lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Tengo aquí 2 tipos de tortillas diferentes. Estas son las Old El Paso, que son buenas. Y estas son las Olés, que las conseguí. ¿Ok? Qué bueno, Ana Maldonado. Están las Olés y están las Old El Paso. Ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran, ¿ok? Verdaderamente las que ustedes quieran. Hubo una chica que me dio un tips para hacer unas tortillas y lo voy a estar haciendo ya mismito, ¿ok? Tengo por aquí también media taza, están las gallinas activadas hoy, media taza de crema agria, sour cream, ¿ok? Crema agria, sour cream. Gracias, Lulu Ramírez. Y por aquí tengo un cuarto de taza, una medida de un cuarto de taza, para entonces estar midiendo, ¿verdad?, lo que es la salsa búfalo. Chicas, conseguí la salsa búfalo, que no dijera hot, que no fuera picante, dice salsa búfalo, ¿ok? Pero pica igualita que la otra, pica igualita. Así que nada, la compré. Yo le dije a mi esposo, me voy a llevar esta como quiera, que es la Red Hot Wings búfalo, para, pues si acaso no consigo la salsa que no pica, pues tengo esta. Pero pican igualmente, no sé si yo la conseguí mal o tenía que decir otra cosa, pero esta no dice hot, esta dice nada más búfalo. Y yo la probé, mi hijo la probó y pica de igual manera. Entonces, creo que les mostré aquí, ¿verdad?, todos los ingredientes. Aquí tengo un bolsito porque le voy a sacar un poquito de dip
a mi nena, que a ella no le gusta, ¿sabes? No le voy a dar pique. Y le voy a sacar un poquito aquí antes de agregarle la salsa. Aquí al ladito mío, hola Norma, aquí al ladito mío tengo lo que es el sartén, donde vamos a estar haciendo toda esta preparación. Saludos, aquí está. Saludos, Ana. Hola, Olga. Viviana, saluditos. Ok, chica, aquí tengo el sartén donde voy a estar haciendo toda la preparación. Voy a estar encendiendo la estufa. Voy a dejarlo un poquito a fuego alto para que coja un poquito de caliente. Amén. Dios me las bendiga a ustedes también. Sí, es verdad. Gracias, gracias, Olga. Ok, chicas, aquí tengo, ya como dije, ya prendí la estufa, está precalentándose el sartencito. Ustedes pueden utilizar, como yo les compartí en las historias, mantequilla, pero yo voy a estar utilizando aceite de oliva, o pueden utilizar ambas cosas. Esto es nada más para sofreír, ¿verdad? Lo que es la pasta de ajo, la cebolla y el pimiento, que está cortadito. Gracias, Elda. Entonces, vamos a esperar que esto se recaliente un poquito para sofreír, ¿verdad? Ya lo que les mencioné, la pasta de ajo, ¿verdad? No nos podemos como que descuidar con ella, porque el ajo es una de las cosas que se quema rápido, ¿ok? Así que no voy a esperar que se caliente demasiado, porque quiero, ¿verdad?, que ese aroma del ajo pues sobresalga y que le dé un buen gusto a este pollo enlatado. Vega, ¿me puedes ir a comprar la lata, por favor? Aquí está, chica. ¿Ven? Ok, ahora voy a agregar la cebolla y el pimiento. Esto es opcional. Hay personas que no les gusta ni la cebolla ni el pimiento. Es completamente opcional, mis amores, ¿ok? No es necesario agregarlo. Es totalmente opcional. Saludos, saludos. Ya le bajé el fuego. Y una vez, ¿verdad?, esto pues se sofría un poquito, coge un poquito de color, pues le vamos a estar agregando lo que serían las 4 latas de pollo. ¿Ok? Ahí mi esposo me está abriendo las latitas de pollo. Sí, todo el caldo lo puedes botar. Hola, hola. Hola, Beba, saludos. Nin Alcala, saluditos, mi corazón. Ahí está, los voy a dejar ahí un momentito a lo que se abren las latitas de pollo. Miren, chicas, aquí va la primera latita de pollo, lo que mi esposo me abre la otra lata, pues entonces yo voy agregándola. Y entonces, pues, vamos a ir desmenuzando estos pedacitos de pollo. Saludos, saludos, chicas. Ahí está. Ay, se movió esto. Saludos, Virgen. Las gallinas están histéricas hoy. Y aquí está la próxima latita de pollo. Las latas se ven grandes, pero realmente no tiene casi pollo. Vienen como a mitad del pollo. De pollo. Sí, las gallinas me están haciendo competencia hoy. Déjame trancar aquí, que el viento no me apague la estufa. Buenas tardes, Wanda. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, seguimos aquí, mis amores.
vamos a desmenuzar, ¿verdad? A cocinar bien este pollito para que coja, ¿verdad? Ese saborcito rico del ajo, la cebolla y el pimiento. Y aquí poquito a poco, ¿verdad? Con la misma espátula, le voy dando así como que cantacitos para que se vaya desprendiendo, se vaya desmenuzando. Pueden hacerlo con un tenedor también si desean. ¿Tú haces esto también, Canela? ¡Qué bueno! Ave María, qué olor están saliendo de aquí, ¿ah? Saludos, saludos. Dios te bendiga a ti también. Le encanta el canto de las gallinas. Sí, pero hoy están dejándose sentir más que nunca. Ok. Seguimos dándole cantacito. Se ve rico, ¿verdad que sí? Voy a buscar un tenedor un momentito para poder apretarlos así, es más facilito. No te llegó el olor. Como está la tecnología hoy en día, no se sorprendan que de aquí a 20, 30 años más, ustedes puedan oler las comidas. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Ahí está, chicas. Miren qué bonito se va viendo y esto le falta todavía un montón. Bueno, no tanto, no tanto, pero sí le falta todavía. Esto de aquí no me gusta, así que se lo voy a retirar. Tu mamá también tenía muchas gallinas. Compartan, chicas, compartan. Se los voy a agradecer en el alma, ¿verdad? Que compartan, si así lo desean, ¿verdad? En sus muros públicos, que etiqueten a sus amigas. Que eso es lo que a mí me ayudaría. Me está ayudando muchísimo. Ok. Ya empezó a coger bastante temperatura. Bueno, él. ¿Qué voy a estar haciendo ahora? Le voy a estar agregando el sour cream, ¿ok? Crema agria. Sour cream, crema agria, en español. Todito. Que no quede nada ahí. Gracias, gracias a las que están compartiendo, mis amores. Entonces, vamos a estar agregándole las dos barras de queso crema completitas. Esto le va a dar una cremosidad a este dip espectacular, chicas. Ya ustedes van a ver. Gracias, gracias a las que están compartiendo, chicas. De verdad, se lo agradezco en el alma. Los chip oles, ya mismito los voy a mostrar, ¿está bien? Déjenme terminar aquí la recetita. Y luego se los muestro. ¿Ves? Cuando lo cortamos así en pedacitos, pues él se derrite más rápido, ¿ok? Y aparte de que él está fuera de nevera por bastante rato también. No, es pollo enlatado, chicas. Y chicos. Ok, luego de esto, le voy a estar agregando, no le voy a agregar nada todavía, porque voy a sacar, ¿verdad?, un poquito para mi nena, como les dije,
para entonces agregarle los demás ingredientes. Voy a agregar un poquito de cebollín ahora y ahorita también para decoración. Esto es si ustedes desean, ¿verdad? Vuelvo y repito, es a gusto. Y le voy a estar agregando el queso rallado. Cantidad deseada. ¿Cuál sería la opción si no tuviera crema de? No se la agregues porque verdaderamente para mí el queso crema y la crema agria, para mí tienen el mismo sabor, ¿ok? Lo único que la crema agria es un poquito más diluida, el queso crema es más espeso. Pero también lo podrías cambiar por heavy cream. Dice que fue lo que puso en pedacitos. El queso crema fue el que puse en pedacitos. Ok, chicas, entonces, ¿qué voy a estar haciendo ahora? Voy a estar sacándole el de mi nena. Bueno, no todavía. Espérense que falta el bacon. Y ella hay que dárselo con todos los power también. Vamos a agregarle un poquito de bacon. Vuelvo y repito, esto es opcional. No es necesario agregarle bacon, pero yo quise agregarle porque me gusta. Saludos del pueblo de la Marina. Saludos, saludos, mi corazón. Ya yo apagué el fuego. Miren qué bonito, chicas. Miren qué lindo. Buena idea para un próximo cumpleaños. Sí, ¿verdad que sí? Tremenda idea. Voy a estar sacándole la parte de mi nena. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que ella es pequeña y no va a comer pique, ¿ok? Aquí está el de mi nena. Lo que voy a hacer es que le voy a tirar dos o tres por aquí cebollines, bien bonitos, se lo decoro. Y voy a estar abriendo el otro queso rallado, porque como el dip está caliente, pues el mismo queso, el queso se va a derretir. No es necesario que lo pongan en horno, ¿ok? El queso, el dip ya está caliente, así que no es necesario. Miren, un poquito de queso rallado y aquí está el dip preparado. Esto es para las que no les gusta la salsa búfalo, pues tienen un dip de pollo. Con crema espectacular. Ahora yo vengo, se lo tapo y el mismo caliente del pollo, pues lo va a derretir el queso. Miren qué bonito queda, ¿ven? Ahí está, y este está listo para la nena mía. Entonces vamos con la que es la salsa búfalo, que le voy a estar agregando un cuarto de taza o menos. Voy a agregarle la mitad de un cuarto de taza y luego lo voy a estar probando porque esta salsa es bastante picante, ¿ok? Saludos, saludos. Le voy a ir agregando poquito a poco y luego voy a ir probando. Hay personas que le echan demasiado, pero es porque les encanta el pique. Yo nada más con tener el saborcito, el picorcito ahí que se siente, que esté presente, para mí es más que suficiente. Se llama Buffalo Dip. Buffalo Dip. Desde Veracruz, México. Bendiciones para ti también, mis amores. Qué bueno. Ok, ahora yo voy a probar ¿verdad? Cómo está de pique. Pues si le puedo seguir agregando más, le vamos agregando de poquito a poco, ¿ok? Poquito a poco. Saludos. Bendiciones, Jarita. Claro que esto aguanta un poquito más. Vamos a agregarle un poco más de salsa, búfalo, para completar el cuarto taza de búfalo. Esa es la medida, mi medida, ¿ok? Pero si a ustedes les encanta bien picante, le pueden agregar medio pote o la cantidad que ustedes deseen. Se me enredó la lengua ahí. Ok. Desde Conérico, Mabel. Saludito.
Picantito es que es bueno, eso es. Ok, ahora volvemos a probar. A ver cómo va. Definitivamente jala un poquito más. Un poquitito más. Porque queremos que se siente el pique. Ustedes hagan como yo estoy haciendo. Van agregando poquito a poco y así pues no se exageran, no dañan el dip. Suponer que le agreguen una taza de cantazo, luego lo dañen y que digan, mira, rayo, dañé el dip, esto no hay quien lo coma. Pues miren, poquito a poco, ¿ok? Poquitito a poco, chicas. Ahora sí, ya estamos ready. Él tiene como un color coral, como un color, no sé, cremita, casi rosadito, clarito. Más o menos ahí. Ay, no, chica, esto yo tengo que echarle más. Como que el pique se le va. Al parecer el queso crema, ¿verdad, Ley? Hace que uno le agregue un poquito más. De verdad que sí. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Dónde dice? Dice por aquí, dice Carmen Valentín, no digas malas palabras que se te van a ir muchas de tus seguidoras. ¿En qué momento yo dije mala palabra aquí? Explíquenme. Explíquenme, chica. Chica, explíquenme. Yo lo que estoy aquí enfocada en mi receta, bendito Dios. Y mis verdaderas seguidoras se van a quedar aquí siempre porque somos seres humanos imperfectos, ¿ok? Somos seres humanos imperfectos, no somos perfectos. Cuando buscamos la perfección en un ser humano, están buscando hipocresía, están buscando falsedad. Porque verdaderamente en el ser humano no hay perfección, el único perfecto es Dios y no mora aquí en la tierra, ¿ok? Ahí está, chica. Vamos a chequear cómo está. Vamos a chequear ahora sí. Porque le he agregado ya como media taza, de verdad. Ok, papi. Gracias, Olga. Dice. Gracias. Exacto. Mira, no, se le va el pique, chica. Se les va el pique, de verdad. Estoy probando y probando. Agregando poquito a poco y probando. Pero qué rico. Qué rico. Ya se le siente, ya se le siente. Ya se le siente el picorcito. Ese es así, chica. Ok, ¿qué vamos a estar haciendo ahora? Pues miren, voy a prenderle un poquito porque quiero que coja un poquito de caliente. Exacto, voy a que coja un poquito de caliente porque ahora esto va para un molde, mis amores, ¿ok? A menos que decir mis amores, pollo, queso, eso sea para el llamado, ¿verdad? Aquí tengo el molde, tengo un molde de cristal. Gracias, chica. Tengo un molde de cristal y estoy calentando un poquito más el dip porque queremos evitarnos el trabajo de estar prendiendo horno, de estar poniendo esteris en el horno. Cuando nosotros agreguemos esteris aquí calientito y le agreguemos más queso crema, adiós, más queso rallado encima,
pues el caliente del pollo va a hacer que eso, ese queso se derrita y no va a hacer falta que se ponga en un horno, ¿ok? Ok, chicas, así que no se preocupen, continuamos por acá. Siempre hay personas, ¿verdad?, tratando de desviar, ¿verdad?, a uno. Así que uno se da de cuenta rapidito y caemos en tiempo, ¿ok, chicas? Uno se da de cuenta rápido y caemos en tiempo a seguir trabajando por lo que estamos, por lo que yo quiero hacer, que es enseñarle a hacer cosas nuevas. ¿Ok? Ahora los voy a traer para acá. Gracias, gracias, mis amores. Y vamos a tirar todo este dip. A mi nene le va a encantar. Vamos a echar todo el dip aquí. Y que no quede nada. Ahí está. Ahí está, lo acomodamos bien por aquí. Se ve rica. Gracias, gracias, chicas. Ahí está, chicas. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues miren, facilito. Para que ese queso rallado se derrita. Ahí está. Vamos a echarle quesito rallado encima. Y él mismo se va a fundir. Amén, amén. Ahí está, ¿ven? Miren qué bonito. Ahí está. Miren, miren qué lindo está quedando, chicas. Entonces, con el mismo caliente, vuelvo y repito, ese queso se va a derretir y vamos a tirarle, ¿por qué no?, un poquito más de bacon por encima. Vuelvo y repito, esto es porque a mí me gusta el bacon, me gusta el saborcito adicional que le da el bacon a los dips o a cualquier comida, no mucho, un poquito por ahí. Y ahora, para terminar la decoración, cebollín. Miren qué lindo, chicas, espectacular. Vieron que cuatro latitas, posiblemente yo decía, ay, como que es mucho, pero cuando uno las abre, chicas, se vuelve nada. Se vuelve nada. ¿Ven? Miren qué bello. Limpiamos por aquí, que todo quede espectacular. Que no se pierda nada de cebollín por aquí. Y miren qué espectacular, chica. Ah, mi hermana me dijo el de espinaca, sí, y lo voy a hacer también. Miren esto, chicas. Tírenle una foto, mis amores, por favor. Tírenle una fotito y me la envían. Para yo saber que estuvieron presentes aquí. Bendiciones, María. Miren qué espectacular. Búfalo dip. Espectacular. Ustedes, vuelvo y repito, lo pueden hacer más picante. Yo lo dejé que no se sienta tanto el picorcito. Porque para uno poder disfrutarlo bien. Imagínate que uno se zafe echándole mucha salsa. Por ahí para abajo y uno nada más se pueda comer un poquito nada más porque no aguantamos el pique. Ahora las personas que aguantan el pique, zúmbale el pique, zúmbale búfalo por ahí para abajo, que eso es a gusto de cada persona. Aquí les voy a mostrar las tortillas olé, las tortillas chip olé. Vienen esta funda y viene una funda también color roja, ok. La diferencia de la verde y la roja es nada más el diseño, nada más la forma del tostito. La verde, el tostito es redondo. Y la roja, el tostito en forma de triángulo. ¿Ok? Ahí está. Las tortillas olé. Y estas tortillas hoy del paso también son buenísimas. ¿Ok? Estas vienen con queso. Y como les dije, chicas, les dije que el queso se iba a fundir. Y miren, miren, ya se derritió. Tocineta, mis amores, tocineta. Tocineta, bellísimo, ¿verdad, Celine? Saludos, saludos. ¿Y qué falta ahora, mis amores?
¿Qué es lo que falta? Gracias, Amarilis, bienvenida a mi corazón, bienvenida. Y soy gritona, me emociono. Yo digo a veces, ¿por qué yo tengo que gritar en un en vivo? Yo puedo hablar bajito, pero así soy. Y de momento me da con gritar, con hablar, con emocionarme. Y aquí estamos, chicas, a todas las nuevas que se están uniendo a esta página para ayudarnos, para hacer ejercicio juntas, para enseñarles a hacer muchas comidas boricuas espectaculares, para reírnos, para llorar juntas también, para contar historias, para vivir y para dejar vivir a las demás personas, ¿ok? Así que aquí en esta página van a encontrar una variedad de videos, ¿ok? Lo que hacemos comúnmente, las amas de casa como yo, que tratamos de salir hacia adelante desde nuestros hogares. Eso es lo que yo me dedico a hacer, ¿ok? Transmitir paz, transmitir alegría, transmitir positivismo y muchas ganas de salir hacia adelante y de ponernos lindas, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Entonces, miren, falta la probadita, chicas, la probadita. Miren la tortillita. ¡Qué bueno! Gracias, Eileen, gracias. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a coger el teléfono, voy a poner la cámara de atrás para que ustedes vean cuando yo meto ese tostito y comemos juntitas, ¿está bien? Uñas también, pelo, próximamente maquillaje, que ya estoy organizándome para mostrarle, ¿verdad? Maquillaje básico, sencillito, que no tanto revuelo en la cara para vernos bonitas también. Aquí está, miren, chicas, Buffalo Dip. Dios te bendiga, Blanca. Sí, Rosita, espectacular. Y miren, vamos a coger el de la esquinita. Miren esto, chicas. Miren eso. Y entonces, vamos a mirar la cámara. Al frente de la luz. Gracias. Saludos, José Josué, desde Aguadilla. ¡Qué bueno! ¿Y vamos a qué? Vamos a probar esto, porque si cocinamos con mucho amor, si nos esforzamos para cocinar, ¿por qué no podemos comer lo que cocinamos? ¿Por qué razón? Vamos a probar esto, chicas. El tuyo allí. Qué rico, chicas, rico. Se puede soportar el pique, se siente bien leve, se siente el pique, pero bien leve, que tú puedes comer todo lo que tú quieras. Bendiciones para ustedes también, chicas. Dice las mollejas con pana. Sería pana en escabeche con molleja. Y como esto es mío, un poquito más. Ahí está. Rico. Poquito de agua. Saludos. Dios me las bendiga a ustedes también, mis amores. Agüita, porque ustedes saben que yo puedo comer lo que sea, pequeñas porciones, pero con mi botella de agua. Aquí no hay refresco ni jugos que valga. Eso sí, botellita de agua siempre. Esto es vida. Es vida. Un abrazo para ti también, Tila. Saludo, Miranda, Isi, que dice, Andrea, qué delicia. Gracias, mi corazón. Sí, la receta va a quedar aquí. No se preocupen, todo el procedimiento va a quedar aquí desde cero. Este videito no se va a borrar, así que ustedes pueden buscar este videito y muchas recetas más que les he compartido, que hay un montón de videitos aquí. De recetas deliciosas, ricas, saludables, no tan saludables, pocas calorías, con muchas calorías,
ustedes van a encontrar aquí una variedad, porque aquí este público es bastante diverso, bastante, unos no les gusta la dieta, como a mí no me gusta la dieta, pero a otros sí les gusta comer pues un poquito con menos calorías, contando calorías, entonces aquí tratamos de complacer a todita, chicas. Gracias una vez más, aquí está el Dee. Por haberse, gracias Liz, por haberse conectado conmigo, a las que están compartiendo siempre. Gracias, 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 de verdad, las quiero muchísimo. Y nos estaremos viendo más a la tarde, porque mami está haciendo una sopita de pollo y fideo. Y yo quiero, ¿verdad?, mostrarle cuando mami haga, termine esas sopitas, mostrarle cómo terminaron esas sopitas, ¿ok? Y también dialogar o tomarnos el café, algo vamos a traer aquí en esta página todos los días. Aquí todo lo que sale es natural, mis amores. Aquí nada es planeado, lo que yo planeo es para el mismo día. Y ya, gracias a Papito Dios, ¿verdad?, que nos da la bendición de contar con un público, con unos seguidores como ustedes que siempre están apoyando esta página. Las quiero muchísimo y como siempre les envío un fuerte abrazo y un beso bien grande desde mi hermosa isla, Puerto Rico. ¡Mua! Las quiero mucho. Bye.